Rec, sos armador 325. El Registro Especial Canario está recibiendo una ayuda por parte del gobierno para reflotarlo. Están hablando más o menos que desde el punto más bajo al día de hoy podríamos emplear 4 millones de marinos. Lo que no entiendo es por qué no se nos ha consultado a las empresas que estamos todos los días viendo los problemas que tiene el Registro Especial Canario. A la hora de los permisos de trabajo es completamente inviable realizarlos en 2 horas digitalmente, así como sí podemos en otros registros. A la hora de las altas, las bajas de seguridad social, exactamente lo mismo. A la hora de las inspecciones, tenemos inspecciones de sanidad, de permisos de trabajo, tenemos también aplicaciones de tierra, por ejemplo, que el 2% del personal sea con discapacidad en los buques mercantes. ¿Es esto aplicable? Lo dejo ahí. Tenemos también cuestiones de igualdad. ¿Es viable en un buque aplicar la igualdad? Se pueden hacer planes, registrarlos, etcétera. Muy bien, ¿vale? Tenemos también en el Registro Especial Canario las obligaciones de nuestra querida Santa Inquisición. Cuando en ciertas fechas no se presentan los documentos, ponen multas automáticas sin ningún tipo de opción a defenderse. Así es como funciona el gobierno. Tenemos otros registros donde el número de endorsos, nacionalidades que aceptan, rondarían más o menos las 80 aproximadamente. En España creo que solo se endorsan unos 10 países, más o menos. Tenemos también muchísimas transparencias con Estonia, que ha declarado 0 impuestos la bandera, 0 impuestos sus tripulantes. Es decir, que hay muchísima legislación laboral de tierra aplicada a la mar que no es válida. Y la verdad es, ¿por qué no se nos ha contactado a las empresas que estamos trabajando todos los días y simplemente se les pone a trabajar al gobierno, que la verdad creo que no tienen ni idea, y esa es la razón por la cual están los más bajos y seguirá cayendo, a no ser que dispongan de una base de datos como la que tiene Candina para defender el pabellón español y el Registro Especial Canario? Saludos, gracias, adiós.